Bienvenidos a Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. Mi nombre es Luz María Saucedo y el día de hoy hablaremos del legado de Massimo Pavarini a la criminología crítica. Para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Fernando Tenorio Tagle, quien es miembro de la Academia Mexicana de Criminología, también es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Doctor, muchas gracias por venir con nosotros, bienvenido. Un placer, gracias a ustedes. Doctor, quisiera que nos platicara un poco acerca de quién fue Massimo Pavarini, acerca de qué temas tocaba y algunos de sus trabajos. Sí, es ha sido una de las personas más lúcidas y brillantes de los temas nuestros de ciencias penales. Que debo anticipar que es catedrático, fue catedrático en la Universidad de Bolonia y en el ámbito penal. Eso significa que tiene que saber derecho penal perfectamente bien, aunque su tema de investigación fue otro. Es muy fructífero. Solo conozco dos personas en el mundo que son tan fructíferos, porque tiene un promedio de 9 trabajos al año publicados, entre los que pueden estar libros y artículos de investigación. Él inicia su actividad con su tesis de licenciatura, Laurea se llama ya, que es una introducción a la criminología. Evidentemente tiene una gran influencia de dos profesores, el profesor Bricole y el profesor Baratta, de esa misma región, de donde él trabajaba en Bolonia. Pero después, al poco tiempo, escribe en coautoría con Dario Melosi un texto multitraducido, en México lo tenemos por siglo XXI, que se intitula Cárcel y Fábrica. Sale en el 74, 2 años después de que Michel Foucault publicase Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión, y la idea es la misma en ambos casos. Y coincidentemente los dos textos, brillantes ambos, muy coincidentes, se basa en un texto de George Rush y Otto Kirchheimer que se intitula Pena y Estructura Social, apenas recientemente traducido porque es un texto de los años 30, y estos dos últimos citados son los que inauguran una categoría que es vigentísima en nuestro tiempo, que es la economía política del castigo, ¿no? Con este panorama, él continúa escribiendo y centra su atención muchísimo en lo que es la cárcel, pero también en el ámbito general de la disciplina, y por esa razón escribe también Control y Dominación, traducido también al castellano en la misma editorial, la misma casa editorial. Su último libro, para variar, diría él en tono de broma, está escribiendo sobre la cárcel, escribió un documento que se intitula Gobernar la Penalidad. Texto que en ese momento un colega argentino, el doctor Matías Bailón, está traduciendo al castellano bajo la coordinación de Eugenio Raúl Zaffaroni, todos amigos entrañables de Massimo. Y como ese continuó haciendo muchísimos trabajos, algunos de ellos los traduje en la revista que dirijo aquí en el país, y otros en revistas diversas de México, como es el caso de el trabajo que a mí me interesó más, que es el trabajo que le intitulo Trabajo de Fin de Siglo, que se llama Nuevos Modelos Explicativos en Criminología, la Prospectiva Crítica, y que el Instituto Nacional de Ciencias Penales lo publica en el año 99 en nuestra revista, que es Citer Crímenes. Y como esa infinidad de trabajos, es imposible mencionarlos todos, ¿no? Ha escrito en diversas lenguas, ha sido traducido en diversas lenguas y contribuyó muchísimo en América Latina, siguiendo los pasos que inició Alessandro Baratta, que también un gran colega, prestigiadísimo, y que pues difundieron toda esta visión crítica en nuestra región, iniciándose en México en los años 80, justo en el momento en que yo partía para Europa a estudiar con ellos. Alessandro Baratta vino a dar una conferencia para que se apreciase lo que era la criminología crítica. Y es una simpleza, al final de cuentas, ver cuál es la perspectiva. Mientras la criminología oficial, la más difundida, la podríamos calificar como criminología teológica, la pregunta es muy fuerte, importante todavía,
que indicaría por qué una persona se convierte en delincuente, o sea, qué es lo que hace para darle salto a la criminalidad. Es como ver hacia atrás. Sí, exacto, en esos términos, sí. Y en cambio, la criminología crítica lo que analiza es al sistema de justicia penal para apreciar por qué solamente ciertas personas y las personas más débiles de la sociedad son los receptores de la violencia punitiva, ¿no? Entonces, el ámbito de estudio es diferente. ¿Se ahí podría considerar que la criminología crítica es propositiva más que...? No, me parece que no. En ambos casos, la idea central es responder a la pregunta ¿por qué sucede lo que está sucediendo? Una pregunta dificilísima porque todavía no se responde, al final de cuentas, ¿no? Tampoco en las ciencias duras se ha respondido, ¿verdad? Lo que hemos hecho hasta este momento es plantear unas extraordinarias descripciones de las cosas, ¿no? Por ejemplo, Carlos Marx y Engels antes llegan a probar que la propiedad privada nace cuando nace el Estado. Sí, ¿por qué? No sabemos por qué, ¿verdad? Bueno, yo tengo mis conjeturas y todo el mundo tiene sus conjeturas, pero ¿por qué nació la propiedad privada con esto? Esto queda ahí. Se correlaciona perfectamente, pero es una descripción de la realidad, ¿no? De hecho, en este trabajo que menciono de fin de siglo, Pavarini lo metafóricamente dice, todo esto que hemos hecho, todo este trabajo, se mantiene en la superficie, hay que ir más a fondo, ¿no? Profundizar un poco más para decir por qué sucede lo que sucede, ¿no? La filosofía en general, y puedo citar desde Aristóteles hasta nuestros tiempos, afirma lo mismo. Nuestra actividad es un constante interrogar, y ese interrogar es por qué sucede lo que sucede, ¿no? ¿Podría platicar un poco más acerca de cuál fue su relación con el... el maestro Máximo Pavarini? Bueno, cuando se verifica lo que hoy es un máster en Europa, que sigue vigente sobre todo en España, en Barcelona, cuando se verifica la primera edición, tres brillantes profesores lo organizaron, que son en el caso alemán, Alessandro Baratta, él vivió en la ciudad de Saarbrücken, dirigiendo el Instituto de Filosofía y el Derecho de esa universidad, la Universidad del Saarland. Máximo Pavarini en Bolonia, pero la sede fue el UNSDRI, que es una institución de Naciones Unidas de nuestros temas, ubicada en Roma, y Luc Hulsman en Rotterdam, la Universidad de Rotterdam. Entonces había tres visiones muy semejantes, pero cada quien, como sede, ¿no?, tenemos nuestra propia individualidad y nuestras propias ideas, ¿no?, que fueron desarrollándose. Entonces yo, en estos tiempos, cursos es del año 84-86, pensé que sería mucho más fácil ir a Italia que estar aprendiendo holandés o alemán, ¿verdad? Entonces yo voy a Italia y no fue tan bueno el punto de partida porque en Alemania y en Holanda las clases eran en inglés, entonces hubiera sido más... Y en Italia había que aprender italiano. Entonces en Italia. Pero fue mejor al final porque ahí tuve la fortuna de conocer a Massimo Pavarini, ¿no? Y desde el principio todos los colegas, los profesores, mis profesores, tanto de las tres sedes, fueron solidarios con todos los alumnos de los tres grupos, ¿no? Y era una cuestión que inauguró, me parece, como ahora estamos haciendo en México, que por fortuna, la movilidad de estudiantes y profesores. Entonces, al terminar cada unidad temática, nos reuníamos en una de las tres sedes. Entonces, como estudiantes, pues disfrutábamos mucho ir a tomar cerveza a Holanda o a Alemania, ¿no? Y ellos bajaban a tomar vino en Italia también, ¿no? Pero las reuniones eran lo más interesante, no eran los papers que nosotros discutíamos como alumnos, sino las discusiones de los profesores, ¿no? Entonces, había una cierta competencia y se apostaba cuando es en juventud, se apuesta quién es mejor, fulano o sultano, ¿no? Y entonces cada quien defendía al profesor de su sede, ¿no? Obviamente. Y bueno, al final se demuestra que todos los profesores eran brillantes, colegas que plantearon muchísimas cuestiones todavía vigentes en nuestro tiempo. Entonces yo lo conocí ahí en los años 80. Después, cuando regreso a México, desarrollo mi doctorado en el INACIPE mismo. Y por fortuna pudimos traer a diversos colegas a que impartieran sus conocimientos en nuestro país y uno de ellos fue Máximo Pavarini. Yo creo que es el que más me ha acompañado en toda esta aventura académica en nuestra región. Y después de un poco tiempo, al cierre de los años 90, empezamos a estar invitados en diversos congresos en Europa o en América Latina normalmente, ¿no? Pero siempre que nos reuníamos, éramos los mismos, ¿no? Ahí está Zaffaroni, está Pavarini, estaba Baratta en su tiempo, Pepe Mosconi, en fin, otros colegas,
muchos que han venido al INACIPE, por ejemplo Julio Virgolín y José María Simonetti, han publicado textos en el propio instituto, pues también estamos reunidos en todos lados, ¿no? ¿Y la temática siempre era acerca de la criminología crítica? Sí, digamos que los temas eran diferentes, pero la perspectiva desde la cual analizábamos las cosas es la criminología crítica. Si somos muy estrictos, la criminología no existe, ni la crítica, ni la etiológica, ¿no? Si somos muy estrictos ahí. Pero si decimos esto en la universidad, nos quitan la plaza, ¿verdad? Entonces yo concurso por la plaza de criminología para que me la den, pero ciertamente no existe como tal, ¿no? Podríamos decir que el texto de Barata, que es el más difundido, también publicado por esta misma editorial en la traducción al castellano, se titula Criminología crítica y crítica del derecho penal, una introducción a la sociología jurídico-penal. O sea que en realidad lo que hacemos es sociología jurídico-penal desde esta perspectiva, ¿no? Pero las cosas no han terminado, porque vuelvo a insistir en que la pregunta es ¿por qué sucede lo que sucede? Entonces ahí estamos tratando de avanzar hacia una, como recomendó Pavarini, a buscar una nueva forma de observar la cuestión criminal y poder responder por qué las cosas, ¿no? Y también por etapas o por por sucesos sociales o políticos de cada país, se ha hablado de temas específicos. Quisiera que me platicara de alguno. Sí. A ver, digamos que hubo un tiempo en que la insistencia fue investigación-acción, que no nos quedáramos solamente haciendo la investigación, sino que participásemos en esa acción, como si fuera prospectiva, hacer proposiciones, qué debemos de hacer, ¿no? Pero eso violenta mucho una cuestión epistemológica y podemos cometer falacias en ello, ¿no? Son dos discursos diferentes, digamos que la filosofía del derecho, en este caso, se trata de hacer propuestas, ¿no?, de ordenación, una hipótesis política ordenada, ¿qué debemos de hacer?, ¿no? En cambio, que este otro discurso dice qué es lo que está pasando. Entonces, son actitudes intelectuales diferentes. Entonces, podríamos querer una falacia, que al final de cuentas, como digo a mis alumnos, una falacia significa decir una estupidez. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sin embargo, este tipo de reflexiones fue en los años 90, inicios, porque había diversos procesos de guerra en América Latina, sigue habiendo, pero en ese momento El Salvador, Nicaragua, etcétera, entonces había que hacer algo más allá por solidaridad, digamos, ¿no? Que recuérdese que eran los años de lucha todavía, los años 80, eran el cierre de los años de lucha en donde había el conflicto este-oeste, entonces gran parte de la intelectualidad de América Latina está vinculada y deseosos de hacer revoluciones, ¿no?, para cambiar el mundo y que dejara de haber pobreza, etcétera. Tanto que en el este europeo era todo lo contrario, ¿verdad? Forzaban a las personas a que fueran liberales y demás, ¿no? Las revoluciones eran lo contrario, digamos. Entonces se suscita ello. Pero después viene el gran boom de las drogas, entonces todo el mundo comenzó a escribir sobre drogas. O sea, yo mis primeros dos libros en México, regresando a la experiencia europea, fueron sobre drogas, publicados por el propio INACIPE también, ¿no? Después sigue escribiendo algunos artículos y el congreso que viene esta semana en Río, el viernes tengo que hablar sobre drogas también en Río de Janeiro, ¿no? En fin, después viene el gran tema, pues acá se cae el muro de Berlín, deja de haber Guerra Fría. Entonces ahora la perspectiva es diferente, entonces el gran tema fue la seguridad, porque el crimen ha avanzado considerablemente, etcétera, lo cual ha avanzado toda la vida, no es ahora el momento, sino siempre ha estado avanzando, entonces habría que hacer algo. Entonces el gran tema fue seguridad ciudadana, ¿no? Y sobre eso empezaron a trabajar en todo el mundo, ¿no?, esta cuestión, y hoy se está encaminando a ver las consecuencias del capitalismo avanzado y entonces, ¡brum!, nuevamente todo el mundo, todos los colegas trabajan en el tema también. Doctor Tenorio, tenemos que hacer una pausa, pero continuamos, claro, sí, con el tema. Con mucho gusto. Al auditorio, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Thank you.
continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Pongo a sus órdenes las redes sociales del Canal Judicial, el Twitter que es @canaljudicial. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Y también pongo a su disposición el Twitter de este programa que es @expediente_. Los invito a seguirnos, igualmente darnos sus comentarios y sugerencias. El día de hoy estamos hablando de el legado de Massimo Pavarini a la criminología crítica. Y nos acompaña el doctor Fernando Tenorio Tagle. Doctor, recientemente suceden dos cosas importantes en este tema, ¿no? Sale este libro publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es es una serie de ensayos en honor a Massimo Pavarini. Este libro es coordinado por usted. Sale a finales de julio, sí. Y recientemente, posterior a la publicación de este libro, fallece el maestro Pavarini. Primero platíquenos, ¿por qué decidió usted coordinar este libro? ¿Fue su idea el realizar el libro y por qué? Bueno, hay un antecedente que tal vez evidencie las razones de ello. Cuando está enfermo Alessandro Baratta, que le dio cáncer, un gran colega de él, amigo nuestro también, que se llama Raffaele De Giorgi, trabaja para la Universidad de Lecce en Italia, convocó a hacer un libro en honor de Alessandro Baratta para que lo pudiera ver antes de morir. Pero escribieron muchos colegas, salieron dos volúmenes. Entonces fallece Baratta y él en el prólogo pone, este era un libro en su honor, pero ahora será un libro en su homenaje, ¿no? Que, en fin, entonces yo tuve una actividad para CONACYT y mi universidad de un proyecto importante, que era un proyecto de ciencia básica, y la idea central fue extraída de un trabajo de Massimo Pavarini, ¿no? Entonces sobre eso iba yo trabajando. Pero me hacía falta dejar de dar clases, porque si no, pues la masa encefálica no va para todo, ¿verdad? Entonces hay que concentrarse muy bien en una cuestión. Entonces en el año 2013 me fui de sabático y con el apoyo de CONACYT y del INACIPE también y de Tlaxcala, me fui un año a Bolonia con Massimo Pavarini. La pasamos extraordinariamente bien, no significa que todos los días trabajábamos, significa que una vez al mes nos veíamos una hora y era suficiente. Las bibliotecas están ahí, ¿no? Entonces uno tiene que hacer el trabajo. Terminamos esta investigación, el libro sale publicado, está la edición italiana, la saca la editorial de la Universidad de Bolonia, Bologna University Press, seguramente este año o a principios del próximo año, y yo regreso a México muy contento, nos escribimos, en fin, que todo iba caminando como siempre. Cuando recibo un mail de él que indica que tiene cáncer en el páncreas, que es inoperable, entonces pues está condenado a muerte, ¿verdad? Lo visito, este mail me lo manda en agosto, lo voy a visitar de inmediato a Bolonia. Y entre las escapadas que nos dábamos su esposa y yo para hablar más privadamente, le comenté que yo quería que hacerle su libro homenaje, porque eso lo tiene que ver la persona en vida, ¿no? ¿Sí? Siguiendo lo que Raffaele De Giorgi quería hacer con Baratta. Y entonces su esposa, Pirkia, es médica, y entonces ella pues sabe perfectamente todo esto y me dice, te doy de aquí a tantos meses, ¿no? Entonces cuando regreso a México, le comento a las instituciones académicas, sobre todo las que te traen posibilidades de actuar realmente, como fue el INACIPE, y nuestro director aprobó que se desarrollase este trabajo de compilación de ensayos en honor de Massimo Pavarini. Saqué la convocatoria prácticamente para aquellos que eran no solamente amigos entrenadores, sino que seguían el trabajo este, ¿verdad? Nuestro trabajo, la perspectiva. Además, entonces había muchos colegas en México, de ellos participaron 9, personas que inclusive estuvieron cubriendo estancias de investigación o de estudios, como Claudia Campuzano, como la última que estuvo allá en Bolonia, fue Brenda Guzmán Becerra,
Y claro que escribieron todos ellos. Pero no solo hay mexicanos. No solo mexicanos. Entonces, de los colegas italianos, me parece, ya no recuerdo bien, pero me parece que fueron unos 4 o 5 trabajos, uno en coautoría, después hubo 5 trabajos también, me parece, de Argentina, John Bervaele de Bélgica también participó, Lolita Ayer de Castro de Venezuela, Cristina Slaseski de Brasil, como otros 2 colegas de Brasil, Juárez Chirinos, y se me escapa el nombre de otro brasileño, pero también, en fin, hubo varios entrañables que, como decía hace un momento, hay un congreso y estamos todos los mismos ahí discutiendo los temas, ¿no?, que cada quien trabaja. Y cuando desarrollo el prólogo del libro, apuesto a justo lo que Máximo decía en este trabajo que intitulo también el prólogo como trabajo de fin de siglo, ¿no? Observemos de manera distinta la cuestión criminal, y por eso el libro en su honor se intitula así, ¿no? El sistema de justicia penal y nuevas formas de observar la cuestión criminal. La temática es variadísima porque todos son especializados en diversas cosas de su propio interés, ¿no?, investigativo. Yo me estoy yendo ya casi a la filosofía en general, con apuestas digamos que no parecen muy correctas en nuestro tiempo, ¿no? O sea, digamos, Walter Benjamin, que es un poderoso alemán, que se tiene que suicidar cuando es detenido por el nacionalsocialismo, pues escribió un trabajo que es multicitado por todos nosotros, que es para una crítica de la violencia, y en síntesis él afirma: la violencia crea el derecho y después se convierte en un poder que conserva ese derecho, ¿verdad? Entonces, y me pareció que no era así, ¿no? Entonces desarrolló un ensayo que modifica, corrige un poco esta conclusión de Benjamin. Los demás trabajan lo mismo. Está de moda la neurociencia, hay 2 trabajos de neurociencia. Me parece que uno está a favor de esta y otro está en contra de ella, pero es lo bueno porque se debate ahí. Crimen organizado, por demás. Crimen organizado. Está tratadísimo. Los cárteles de la droga en México, las comparaciones entre los cárteles mexicanos e italianos, en también fin, ¿no? Hay una parte de derechos humanos que me llamó la atención porque, bueno, es un poco distinta a todos los demás temas. Sí, parece diferente, pero también ha sido un gran tema. Voy a poner el ejemplo de cuando nos vamos ya no a por qué pasan las cosas, sino qué debemos de hacer. También es una pregunta importante porque estando las cosas como están, no solo en México, mundialmente, ¿verdad?, la gente dice, pero entonces, ¿qué debemos de hacer al respecto, ¿no? Entonces, hay una apuesta política que algunos critican, pero que parece lo más razonable, mundialmente parece que ha tenido una buena acogida, que lo desarrolló otro colega, que es Luigi Ferraggioli, en Italia, que es el derecho penal mínimo. Y solo como ejemplo pongo esto, porque define muy bien esta cuestión de los derechos humanos, porque él afirmará, los derechos humanos es el único objeto de protección del derecho penal. No protejamos nada más que los derechos humanos, pero también es el límite al poder, los derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso es importante este discurso, es el pensamiento humanista, que como siempre, este pensamiento humanista es un proyecto que, aunque las constituciones lo mantenga, pues se aplica muy poco, por desgracia, ¿no?, en todo el mundo, ¿eh?, un poco etnocéntricamente, ¿no? Y eso es interesante porque esa es una discusión que teníamos mucho entre Europa y Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? En Italia, la Unión Europea, se violentan menos derechos humanos que en América Latina o en México, eso es más que evidente. Pero la diferencia está en que aquí y allá se lesionan los derechos humanos de las mismas personas, digamos. Un italiano no golpea a otro italiano, pero sí a un latinoamericano y a un africano, ¿me explico? ¿Sí? Sí. Entonces, el receptor de todo este tipo de violencia, violación de derechos humanos, delitos, la cárcel, etcétera, es en contra de los mismos segmentos, etnocéntricamente dicho, y eso ya es algo fuerte, ¿no? Bueno, pues es una serie de ensayos en honor a Máximo Bavarini. Voy a repetir el título. Sí. Por si nuestro auditorio está interesado, es El sistema de justicia penal y nuevas formas de observar la cuestión criminal, ensayos en honor a Máximo Bavarini. Quisiera que usted hiciera una invitación. ¿A quién invitaría usted a leer esta publicación? A especialistas y no especialistas, porque es una costumbre en todo el mundo también, que ante cualquier problemática que veamos, tomamos un café o un trago y estamos discutiendo, y a veces discutimos pues sin tener conocimiento de las cosas realmente, ¿no? Entonces, un texto como este, con una variedad de temas de actualidad todos, ¿no?,
posibilitaría que las discusiones de sobremesa fuesen mucho más razonables de las que emotivamente se desarrollan actualmente, ¿no? Doctor, quisiera que habláramos de algunos de los trabajos del doctor Pavarini que usted nos menciona en el prólogo, ¿no? Porque me parecen muy, muy interesantes. Como usted nos mencionaba, es una gran cantidad de trabajos los que el maestro Pavarini presentaba anualmente, pero bueno, hay algunos que quisiera que profundizáramos. Por ejemplo, el de Ciudades Seguras, que lo comienza en Roma, ¿estoy correcta, verdad? Bueno, en Italia, él... No se puede dejar la vida académica, pero se aproxima a la política, entonces es votado y gana las elecciones para un periodo como miembro de la comuna de su región, que es Emilia-Romagna, y ahí en la ciudad de Bolonia, ¿no? Estando como político, hace la propuesta de investigación de Ciudades Seguras y el gobierno lo financia, todo esto, ¿no? Yo tengo la impresión de que se han escrito ahí, por parte de ellos, más allá de 5.000 páginas, ¿no? En sus propios números monográficos sobre el tema. Y es una propuesta para también, es una propuesta de investigación que también daría propuestas de qué debemos de hacer, ¿no? O sea, modificar leyes, la policía cómo debe estar preparada, todo el ámbito de lo que es el rubro tan amplio también de seguridad, ¿no? Bueno, cuando esto se desarrolla ya, fui invitado por el Fórum Europeo de Seguridad Ciudadana, Nápoles me parece que fue la reunión, y ahí hicieron la propuesta de que hiciéramos en México algo parecido, en América Latina, y lo hicimos, se creó un foro acá. Y al mismo tiempo conocí, sacó un proyecto de grupo, se llama, de investigación, y me lo dieron, ¿no? 5 años de trabajo ahí. Entonces hicimos el proyecto sobre la base de Ciudades Seguras que había creado Pavarini en Bolonia. Y fue muy exitoso, toda la primera parte fue muy exitosa. Hicimos el diagnóstico de la Ciudad de México y se publicaron 5 volúmenes. Dos fueron míos, uno fue de Luis González Plasencia, otro de Julio César Cala y otro de Agustín Pérez Carrillo. Pero después venía la siguiente parte que era interesante. ¿Y ahora qué debemos de hacer? Como la aplicación, ¿no? Sí, sí, ahora qué se puede hacer acá. Entonces tuve alguna dificultad porque, como sucede a menudo, se pone uno delante del ordenador, de la computadora, y pues empieza a limpiarla porque no le sale la idea para nada, ¿verdad? Entonces está ahí, uno prende un cigarro, qué sé yo, y yo 2 horas después regresa y sigue sin pasar nada. Y es que no es tan simple decir qué debemos de hacer. A veces es la simpleza. Yo soy consciente de que Campeche, la Ciudad de México y Tijuana son muy diferentes. Entonces, ¿necesitan estrategias distintas para la seguridad? Sí, parece que sí. Pero los derechos humanos me los respetas en Campeche, en Tijuana y en el Distrito Federal. O sea que al final no es tan complicado, ¿no? Bueno, entonces, aproveché y le hice una invitación a Máximo Pavarini para que viniera a México un año. Y en mi universidad se crea la cátedra Alessandro Baratta, ¿no? El colega que falleció previamente. Y entonces, pues esa cátedra la asume Máximo Pavarini y ahora vamos a hacer una cátedra Pavarini, por supuesto. Y y con esa cátedra viene Máximo Pavarini a México y estuvo un año dando clases de criminología y derecho penitenciario, que son las mías, porque yo tomé mi sabático también, pero sin dejar, ¿no? Ahí me quedé trabajando. Y él asumió mis materias, entonces ahí estuvimos trabajando. Y claro que después de 3 o 4 reuniones que tuvimos Agustín Pérez Carrillo, Máximo y yo, ya estábamos sabiendo hacia dónde nos íbamos a dirigir, ¿no? Entonces sacamos el último volumen de Ciudades Seguras, que se intitula Seguridad Pública, 3 puntos de vista convergentes, ¿no? Entonces la tarea se dividió muy bien porque Máximo planteó, es el primer capítulo, plantea todo lo que es seguridad ciudadana en el mundo, porque ha fracasado todo, ¿no? Y por todos han fracasado, ¿sí? Agustín plantea la realidad mexicana tal como la tenemos en este momento, y a mí me tocó, pues, qué debemos de hacer. Entonces, el último capítulo ya lo planteé, pero ya todos estábamos de acuerdo en que hacia dónde. Que es lo más difícil, ¿no? ¿No? O sea, ¿qué sí. es lo que debemos de hacer? En efecto, sí. ¿Cuándo sale esta publicación? Lo que me faltó decir es que el texto este, en honor a Máximo,
del libro. Se presenta en México el día último de julio en el INACIPE, era un jueves, y Máximo Fabrín estuvo en videoconferencia y nos hizo recomendaciones. ¿Qué debemos de hacer en el futuro? ¿No? Qué interesante. Yo parto el sábado y el lunes de la siguiente semana, lunes 3, le entrego los libros y los vio en vida, y era lo que importaba en ese momento. Perdón. Ah, claro, no, sí, sí, era importante porque recientemente fallece. Y un mes y medio, dos meses después, fallece ya. Sí. Pues digo, también me da mucho gusto saber que te cumplió el cometido, sí, en este caso, esta en efecto, sí. Y bueno, volviendo a, estábamos hablando del texto de seguridad pública, tres puntos de vista convergentes. Ajá. Sí. Y usted plantea lo más complicado, lo que podría parecer más complicado, que es lo que se tiene que ¿qué hacer? ¿Qué debemos de hacer ahí? Este libro iba dirigido a la situación de México o de la ciudad. De México, del país, en realidad. ¿Nos podría contar algunas de las propuestas que plantean aquí y también saber cuándo es que se presenta esta publicación? Esto fue, es 2006, el año 2006. La publicación del 2006, se agotó inmediatamente, ¿no? La editorial ya sacó otras dos ediciones más, ya se agotaron, en fin. Pero no gana uno un centavo por todo esto, ¿eh? Pues, se necesitaría ser Octavio Paz o Carlos Fuentes para tener recursos. Pero me da gusto que se agoten porque significa que hay personas interesadas en el tema y se sigue trabajando en todo ello, ¿no? El gran problema es que todos los pactos constitucionales que encubren en realidad el pacto real que existe, ¿no? Dibujan todo el proyecto humanista, los derechos humanos. Cada reforma que hay en el país, por ejemplo, siguen las reformas que ha habido en otros países, como la italiana, la constitución italiana, que es extraordinaria. Pero hay un punto ahí que violenta toda esta perspectiva, digamos, ¿no? Y ese puntito es el derecho penal, ¿no? Entonces, todas las apuestas políticas que se han desarrollado y que fundan el derecho penal y actualmente también lo refundan, son políticas que podríamos calificar políticas de exclusión, ¿sí? Que excluyen a la persona. Y claro, cuando vamos a la cárcel, apreciamos que los que están en la cárcel son los sujetos que han sido excluidos socialmente, ¿verdad? Si quitásemos eso, podrían las cosas cambiar, no en esta, en tres o cuatro generaciones, quizás en dos siglos, pero hay que empezar ahora para que en dos siglos las cosas cambien un poco, ¿no? Y esta cuestión por eso es igual en Europa, porque los excluidos son pues los otros que llegan a buscar mejor vida, digamos, ¿no? Y estos serán excluidos. No digo que sea siempre así las cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay personas que son de amplios recursos económicos, llegan a Europa, ellos no son excluidos, ¿no? Pero esta población migrante que va a la búsqueda de expectativas mejores de vida, por supuesto que será excluida, ¿no? Y su perfil étnico es el mismo. Voy a poner el siguiente ejemplo con lo que se evidencia todo. Jock Young, que también por desgracia falleció, quien funda la criminología crítica en Inglaterra, su penúltimo libro se llama La sociedad excluyente, ¿no? Y en ese texto muestra la estadística norteamericana. Bueno, al año 2002 había 2.5 millones de detenidos en las cárceles norteamericanas, 90% negros e hispanoamericanos, ¿no? Más recientemente en la Unión Europea, el 90% de la población de las cárceles extracomunitaria, no son de la Comunidad Europea, pero la mayoría de ellos son africanos y latinoamericanos, ¿no? Entonces se entiende, ¿para qué sirve el derecho penal para eso? ¿No? Es la única razón que tiene, ¿no? Y luego reacciona, si vemos la experiencia antigua, que es igual que ahora, pero con sus condiciones de existencia distintas, aquí en Latinoamérica, con la Guerra Fría, por ejemplo, pues el derecho penal persigue a la disidencia, ¿no? Eso está clarísimo. Ahora, vámonos a la Unión Soviética, también, ¿sí? O sea, es igual, estemos en uno o en otro lado, persigan a la disidencia, ¿no? La película Rojo Amanecer, mexicana, muestra que mata a una familia por tener el retrato del Che Guevara en la habitación de alguien, ¿no? Entonces eso es una cuestión problemática porque ciertamente nos afecta y pensamos que hay asaltos, robos, violaciones, homicidios. Sí, pero el derecho penal persigue la disidencia, ¿no? Digamos,
la conclusión a la que se puede llegar en este tipo de trabajos como Pavarini y muchos otros que convergen ahí, porque la producción es amplísima, se afirmaría esto: la cárcel nace para gobernar la pobreza. Para eso nació. Sí, es que haciendo como un comparativo a lo que usted nos mencionaba de que pues sucede en Europa, es bueno, en México el porcentaje de mayor de gente que está en la prisión es gente pobre. Sí, y en Europa también, pero esos son los extranjeros, ¿no? La mayoría los son extranjeros. Sí, o sea que son los mismos. Si tocamos a un chico de París que es de Lima, ¿no? De Perú, su perfil étnico, así las características sociales, es el mismo que está en Lima, en la cárcel, sí, de Lima, ¿no? Doctor, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volvemos con el tema. ¿Cómo no? Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Nuevamente pongo a su disposición las redes sociales del canal judicial, aparecerán en sus pantallas el Twitter y el Facebook. También los invito a seguirnos al Twitter de Expediente, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando del legado de Massimo Pavarini a la criminología crítica y nos acompaña el doctor Fernando Tenorio Tagli. Doctor, quisiera que habláramos de un último trabajo, que no es el último del maestro Pavarini, pero sí es el último que me gustaría mencionar ahora, que es un artículo que hace para la revista Iter Crimines, también del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que se titula Nuevos modelos explicativos en criminología, la perspectiva crítica. ¿De qué nos habla este artículo que se publica para la revista en México? Es un artículo brillantísimo, me parece que es de lo más sustantivo que nos puede dejar Máximo, y está publicado en el año 99, o sea que ya tiene tiempo, pero muy vigente todavía. Sucede a menudo que cuando llega el fin de siglo, simbólicamente puesto, ¿no? En el caso nuestro, de la tradición que comanda, la tradición de Occidente, pues al cierre del año 2000, pues todo el mundo hace cuenta sobre qué hemos hecho en este siglo en sus diversas disciplinas. Estoy seguro de que los físicos, los astrónomos, los geólogos han hecho sus cosas también, ¿verdad? Y nosotros, pues, nos dimos a la tarea de hacer cuentas de ello. Y surgieron dos compilaciones muy atractivas, publicadas en Inglaterra por la editorial Sage. Una de ellas la compila y coordina David Nelken, que es un británico, pero que trabaja mucho para Italia también. Se casó con una italiana, entonces, bueno, y hay la posibilidad de hablar italiano con él, porque británico está un poco más complicado, ¿no? Lo pronuncia mucho, muy bien. Y la otra, por Roberto Vergali y Colin Sumner, y las dos se refieren a nuestros temas y qué hemos hecho, ¿no? Cuando Massimo Pavarini, que trabaja para una de estas, la que publica David Nelken, aprecia que hay una gran melancolía en los trabajos ahí presentados. Y la melancolía es porque, pues, no respondimos porque sucede lo que sucede. Entonces él escribe ese trabajo y me parece que yo aprecio en él una tremenda melancolía también, porque no le dimos a donde teníamos que darle, ¿verdad?, las cosas. Y esa es la cuestión importante, ¿verdad? Por ejemplo, aceptar no ser tan egocéntrico en las cuestiones aquí, porque él mismo afirmará: la criminología es la vanguardia del pensamiento débil. O sea, somos lo mejor, pero de un pensamiento muy modesto, ¿no? No somos filósofos, no somos antropólogos que vamos a cosas fuertes, poderosas. No, lo más débil que hay. Pero es nuestra tarea y tenemos que hacer algo al respecto. Hace una alusión a Italo Calvino, para que propone, si se acabara el mundo, o si te vas a Marte, ahora que está de moda, ¿qué te llevarías contigo? ¿No? ¿Qué vas a llevar contigo? ¿O qué libro te vas a llevar? ¿No? Y ahí está esta cuestión, porque no sabemos qué cosa poder portar con nosotros para
para poder descubrir el nuevo mundo de la criminología, ¿no? Entonces, la cuestión es de que todas estas, cualquiera que sea la perspectiva criminológica, está lo suficientemente agotada y ya no da para más, ¿no? Entonces hay que ir allá. Y eso significa que hay que hacer ciencia básica. Entonces, por eso mi proyecto de ciencia básica lo metí con esta idea, ¿no? Entonces, esto significa que tenemos que hacer una nueva ruptura epistemológica en nuestros temas, en criminología. Y esto es lo que recomienda él. Observemos de manera distinta. Eso es, no es simple, porque hay algunas posibilidades. La primera posibilidad es, utiliza una filosofía que no haya sido utilizada por la criminología ahora. Y hay tres. El positivismo, que es la que funda la criminología. La fenomenología, que es cuando viene la primera ruptura. Y la teoría crítica de la realidad de la Escuela de Frankfurt. Entonces, hay que utilizar otra. O si no, inventa una nueva filosofía. La edad no da para eso. Entonces, hay que utilizar otra filosofía, ¿no? No, quitar estas tres y una nueva, ¿no? O si no, ¿por qué no vas a los saberes de otros a ver qué han hecho y trasládalos a tu objeto de reflexión? El crimen y el control del delito, ¿no? Entonces, hay que ir al psicoanálisis. No el clásico fundador Freud, sino los trabajos ulteriores, Carl Jung, y otros, ¿no? Los que estaban aquí, o la filosofía en general, la antropología, ¿no? Estas tres. Y eso es lo que parece que estamos trabajando ahora todos, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Alaya, que escribe con Raúl Zaffaroni los tratados de derecho penal, insiste en aplicar la antropología política, ¿sí? Y tomas como fuentes la antropología británica. Raúl Zaffaroni cita parte de la antropología francesa, especialmente a René Girard, y el último Barata también lo hizo, ¿no? Entonces hay esta idea, y yo me metí a eso, ¿no? Y entonces con ello podemos hacer la siguiente ruptura epistemológica, me parece, ¿no? Por ejemplo, están construyendo el futuro de la criminología crítica. Claro que sí. Y me parece que ya encontramos algunas variables que estaban muy perdidas porque no hacíamos uso de este tipo de saberes, ¿no? Por ejemplo, René Girard apuesta que el sacrificio es una ritualidad cuya función real, o sea, no que se explicite, es que se detenga la violencia recíproca entre las personas, ¿no? Y él piensa que hoy lo asume el sistema de justicia penal, esa ritualidad, ¿sí? O sea que los que llegan a la cárcel, que son los fregados de la sociedad, al final de cuentas, son chivos expiatorios, ¿no? Y es probable que muchas personas digan, este es un chivo expiatorio. Y pues lo es, pues lo tiene en la conciencia, pero no se acuerda de esto, ¿no? Después otro filósofo, que es un referente obligado, que se llama Giorgio Agamben, italiano, veneciano, publica un libro que se llama Homo Sacer. Bueno, él piensa de manera muy semejante, porque es otra forma de violencia, que se llama ostracismo en griego, nace en Grecia, y dice, esto lo asume el sistema penal ahora, ¿sí? Bueno, dos formas de violencia que hoy lo asume el sistema penal. Entonces, ahí los trabajos últimos, el último que hice en Bolonia, bajo el cuidado de Máximo, apuesta a estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué nace la propiedad privada? Y decíamos todo esto hace un momento, qué más correlación. La biopolítica que construye Michel Foucault nace con el primer consenso que decide matar para vivir, y ese es con el primer chivo expiatorio. En ese momento nace el Estado y hay necesidad de tener segmentos inferiores. ¿Por qué? Porque ellos son los receptores de esta violencia sagrada. No se piense como algunos pobres colegas mexicanos pensaron que si le vamos a sacrificar a una persona a los dioses le tenemos que dar lo mejor. No. En México, como en cualquier otra parte del mundo, en las sociedades arcaicas, sacrificamos a los más bajos de la sociedad. Ejemplo de ello, Edipo Rey, que es un expuesto porque nace contrahecho por la naturaleza, y en México, pues guerras floridas, como los griegos hacían guerras floridas también, y no nos conocíamos, pero hacían lo mismo, la primavera, vaya. Y pues una guerrita, y al otro lo sacrificamos, le damos a este, a los míos, ¿no? Tezcatlipoca exige un sacrificio humano, aquí nació el Estado ahí. Cuando se contacta a Tula con Seacatl, o sea, Quetzalcóatl, el hombre, y quieren sacrificar, pero a un tolteca, no a un chichimeca. Y en ese momento nace el Estado aquí en México. Entonces, la variable sustantiva es esta. ¿Por qué? Porque la violencia que se desatará, sagrada o secularizada, tendrá que ser dirigida contra los segmentos inferiores de la sociedad. ¿Lo podemos cambiar? Sí.
pero de aquí a que lo entienda la sociedad está un poco complicado. Es justo a lo que iba, es bueno, están creando, están haciendo estas nuevas formas de ver la criminología crítica, pero estas ideas se pueden aplicar para crear política criminológica, como nos diría la doctora Saola, ¿no? O sea, no política criminal, sino criminológica. Por ejemplo, en México. Lo dice porque Elena entonces dice, lo que hay es política criminal, pero hay que ser una criminológica, porque es muy criminal ya esto, ¿no? Sí, sí. seguro, Elenita. Sí, sí, y pero debe ser mundial. Ahora, mundial. Una cuestión es lo que queremos que suceda, ¿no? Por ejemplo, un colega es acucioso, me hizo un comentario fuerte. Y, si queremos algo, en realidad, me parece a mí, es hacer que desaparezca la exclusión, ¿no? Pero la exclusión, que es algo que vemos negativo, proviene de algo que contemplamos muy positivo, que es la identidad. Una vez que construimos una identidad, esta es la variable que produce la exclusión de los que no satisfacen la identidad. Oh, es un problema. Entonces, la única posibilidad es apelar a un universal posible, que en política es muy difícil, porque son grupos humanos con intereses diferentes, ¿verdad? Pero este universal es la dignidad. Si tenemos la dignidad, la reconocemos que este y el otro lo tienen, ¿sí? Entonces, no solo reconocer que es diferente como soy yo, sino que tú, diferente, tienes los mismos derechos que tengo yo, y aplicarlo. La aplicación va a ser complicada. Bueno, eso debemos de hacer. ¿Va a pasar? No va a pasar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, este colega me criticaba y me decía, ¿tú crees que haya una reconciliación entre la Biblia y el Corán? No. Debe ser, pero no va a pasar. ¿Qué va a pasar? Los van a matar. Punto. ¿Sí? Y el problema es que nosotros somos los otros, ¿eh? Pensando en esto que nos dice sobre la dignidad, ¿no podría ser un avance, aunque sea pequeño, esta reforma en materia de derechos humanos que se hace en México en el 2011? Sí, podría ser. Porque yo veo como, bueno... O sea, podría ser. A ver, solo que todas las leyes que construimos, buenas o malas, podría no ser perfecta, pero va avanzando, ¿no? Avanza. Las instancias internacionales nos felicitan por ello. No solo a México, aquel que hizo la ley, pues qué bien que lo hiciste, ¿no? Pero 4 o 5 años después dicen, pero ahora aplícala, porque no se aplica, ¿sí? Ese es el problema. Por ejemplo, esta es una cuestión que es interesante y que si hay una reflexión fuerte y honesta, las instancias lo pueden conjurar muy bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, la Ley General de Víctimas, está una comisión o comité, no sé, sea pues... Comisión no sé, Ejecutiva. Sí. Y la instancia internacional se han felicitado a México por la creación de esta ley, pero ahora están un poco preocupados porque no se aplica bien. Bueno, la razón de ello es una cuestión que no va más allá de la buena o mala fe de los protagonistas, ¿sí? Esto no tiene nada que ver. O sea, no es algo, no hay un Maquiavelo atrás de todo esto haciendo las cosas, ¿no? Sino que esta comisión de víctimas queda atrapada, por muy autónoma que sea, queda atrapada por el sistema penal. Y el sistema penal nace para el gobierno de la pobreza. Con ello trato de decir, ¿qué víctimas van a acudir con ellos? Los pobres, nada más. ¿Eh? Y es el control de la pobreza, ¿verdad? Entonces las cuestiones se mantienen igual. Volvemos al límite. Es una cuestión de Nietzsche, ¿no? El eterno retorno a lo idéntico, ¿no? Claro. Doctor, nos quedan ya algunos unos 4 minutitos y quisiera que habláramos de lo que se está realizando esta semana en homenaje al maestro Máximo Pavarini. Uno que se realizará en el próximo año, esto el me comentaba. El próximo año, sí, en efecto. Cuéntenos, ¿qué se está realizando esta semana en Colombia? ¿No? Bueno, es en Colombia, en Cartagena de Indias hay una reunión y otra reunión más en Bogotá, y se pretendió y se logró homenajear a Máximo Pavarini, porque la misma razón que sucedió en México, pues Colombia también era uno de los lugares privilegiados, no se diga Brasil, Perú, Argentina, y ahí podría mencionar todos los países que visitó y donde se publicaron artículos en las revistas o libros traducidos al castellano o al portugués, ¿no? Y el año que entra llegó un comunicado
de la Fundación Brícola, este gran profesor que influenció a todos, obviamente fallecido, y año con año le hacen un homenaje a Sandro Baratta en Roma, y ahora han convocado para un homenaje a Pavarini. Y tengo la impresión, porque no tengo comunicación ahora con ellos, de que será el homenaje para ambos, ¿no? O sea, se incorporaron los dos, porque han sido los pilares de la criminología. Ahora, la ventaja de Baratta es que estaba en Alemania, influenció mucho a Alemania y máximo en Italia. Entonces eran como dos pilares del sur y el norte europeo para consolidar esta perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, estamos invitados, seguramente va a ser en marzo este homenaje, y yo creo que va a ser multitudinario porque la convocatoria desde este momento se hace. No hay que publicar nada sino después del homenaje, entonces todo el mundo estará un poco relajado e irá, ¿no? Europa va a estar presente y no se diga Latinoamérica y gente de Estados Unidos que aprecia mucho más Simón Pavarini. Doctor, antes de irnos, voy a regalar un ejemplar de este libro en honor a Massimo Pavarini. Voy a darlo al auditorio, a las primeras personas que en @expediente_ nos tagueen Massimo Pavarini y hashtag criminología también. Es una publicación del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Doctor Fernando Tenorio Tagle, muchísimas gracias por haber venido a hablarnos del trabajo del maestro Massimo Pavarini. Un placer, mi maestro, claro. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Muchas gracias. Thank you.